¿Su nombre, señora? Marisela Montes. ¿Y el de pequeñín? Alfredo Troncoso. Lo que pasa es que nosotros ya teníamos cerca de 2 años y medio buscándolo, pero mi hijo tuvo un problema cuando nosotros lo llevamos al CRI para la donación de un auxiliar. Mi hijo convulsionó y no lo pudimos llevar. ¿Desde cuándo tiene este problema? Pues como está diabético, ya tiene 30 y tantos años de diabetes. Y por lo mismo se perdió un oído. Tuvo un problema con su diabetes. En el pie le salió una ámpula y pues fue la prioridad de eso que el oído. Leticia Ábalos, venimos de Uriangato. ¿Cómo se llama? ¿Es su mamá? Catalina Ábalos Ábalos, es mi mamá. Le escuchamos en el radio allá en Uriangato y de ahí que escuchamos que les iban a donar unos aparatos. La vez que le hicieron el examen, le pusieron el aparato y sí escuchaba con el aparato. Ajá. Pero así, de hecho, ella lee los labios. Es para mi mamá. No escucha bien de un lado derecho, inclusive se tambalea, le afectó mucho en el movimiento. Tiene mucho que escuchamos la estación. Sé que ayudan a mucha gente y estuvimos al pendiente y pues ahora sí que nos enteramos de los aparatos auditivos que tiene Jade Bernales. Fue un jueves y nosotros venimos el viernes. Y ese día pues venimos y dijo que sí, que se nos hacía el favor de regalarnos uno. Fuimos una vez a llevarlo, pero estaba muy caro, si nomás le hicieron, nomás lo revisaron y lavaron el oído. Gloria Martínez. Gloria Martínez. ¿Y para quién es el aparato, señora Gloria? Para mi hermana la hemos llevado porque mi mamá tiene poquito que se murió. Ok. Y pues no tenemos dinero y luego entonces como yo escucho el programa, por eso yo quería, yo la vine a apuntar a ella. Cuando me hablan pues me escucho muy bien. Sí. Y los oídos me oigo puros zumbidos. Celia Mata Costa. Tengo como 3 años así. Como no te da dinero, pues no. Para el volumen hay que subirle poco a poco. ¿Te escuchas? Sí, pero se oye bien recio. ¿Ahí oye bien? Alfredito. Y sí, qué pájaro. ¿Oye bien? Hey. ¿Cómo oye ahí? Sí. ¿Oye ¿Se bien? Escucha bien? Sí, oigo poquito, sí, oigo. ¿Se escucha? Sí. ¿Ahí? ¿Y ahí? ¿También oye? Sí. Muchísimas felicidades, esperemos que les sirva bastante. Muchas gracias. Gracias. Yo sé que sí va a ser de mucha ayuda, muchas gracias. Perfecto. Te decía mucho a don Jesús y bueno, muchas gracias para venir. Sí, gracias. Esperemos que les sirva bastante. Sí. Y muchísimas felicidades. Sí, muchas gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias, señora. Esperemos que esté muy bien. Gracias, querido.